El tema a la hora de recortar este directo, más que. Uy, boh, no me la gafa me ha pegado. Espero que no haya sido también en el directo. Sí, un poquillo, sí. Pero mi misión va bien. Tío, el mirror de forestal, a ver quién roba el calvo primero. Voy a ver quién hace un calvo. Pues tienen un mirror bastante favorable para Betu ahora mismo, ¿eh? Buf, y tanto que sí. Incluso se podría llegar a devolver el amuleto este cuando le quede una carga. Eso muy bueno. Saca una rentabilidad increíble. Y mira, por ejemplo, Yuppie no puede jugar el primer turno. Uf, puedes jugar a mesa perfectamente, ve tú y luego bajar la mesa. Sí, porque no la puede, no se la puede cargar. No, qué Tiene que bueno jugarla. es esto. Bueno, sí que se la puede cargar. Si juega algo de coste 1. Es la única forma de cargársela. A ver. Y le ha tocado. Le ha tocado un bicho de coste 1. Sí, puede matarla. Debería hacerlo. Tiene que hacerlo. Justamente la entrada del bicho tal. Tiene que hacerlo, sí. A ver, tiene 6 combatientes de coste 1 en el mazo, creo, si no me equivoco. Sí, lleva la la acuática y luego la arboricultura esa. Tiene que hacerlo, o si no se arriesga a que el siguiente turno le casque dos hadas en mesa. 2-2. Se le está planteando, pero es que Porque la otra cosa que puede hacer es él ir invocando hadas. O ir fabricándoselas en la mano, me refiero, con la 1-1. O jugar él incluso su propia copia de la 1-3. Y arriesgarse a la misma mecánica. está pensando mucho por eso, pues no sabe realmente yo creo que lo más correcto es lo que ha hecho. Es que si no la mata, va a sufrir mucho. Es que Ahí está. a la larga un problema muy Es que le estaría rascando a lo mejor 5 daños por turno. No es madre ninguna mía. tontería. El siguiente turno. ¿Eh? ¿Por qué juega Lada? ¿Por qué juega las hadas, Betu? Para bufar el siguiente turno con la arboricultura. Todo. Entonces ha desistido de la mecánica del abuelo. Sí, ha pensado que el abuelo no va a venir a visitarle esta Navidad. Y he dicho, pues voy a mesa. Si lo has encerrado en el asilo, hijo puta. Vete a por él. Realmente es lo correcto. Si no te lo roban, tienes que intentar ganar a. Porque no la puedes pensar, voy a toquearme en el siguiente turno. Porque te lo puedes atacar el siguiente turno dentro de. A ver, que en teoría tiene tres hadas en la mano. O sea, el trayecto a tener el abuelo completo no sería tan problemático. El problema es el mismo abuelo. Bueno, aquí este turno es muy bueno. Sí. Aún así. Le da más Ya uno, más está. uno a todas. Ahora mismo no hay duda. Teniendo la mesa así planteada, tienes que ir ya a degüello. Esta jugada es muy inteligente en un mirror de agro. La otra devalúe ahí. Muy bien hecho. Es que así le obliga ya a gastar evoluciones o más recursos. Sí. Bueno, no lo tiene tan mal ahora mismo Yuppie, porque puede jugar el círculo de hadas y el hechizo de la forja y jugar un hada. Las tendría todas bufadas y con Puede una darle puede matar a una. Lo único, solo puede matar a una. Entonces no tiraría de la hada con evolución. investida. La hada con investida para esta situación está bien. Ya. Otra cosa que puede hacer es tirar Justicia Silvana, jugar la 2-2 y evolucionarla. Mataría dos bichos y se llenaría la mano por completo.
Pero creo que se quemaría de cosas. Eso, le devolvería Vale, una. vamos a Sí, ver se si quema puedo cosas. tener. Tendría que jugar al fuego fato para quemarlo a la mesa. Fuego fato seguramente no. Sí, ahora juegas en la justicia silvana y abres el hueco por si te toca el abuelo. Solo faltaría que se te quemara. Lo que sí, debería matar a las dos hadas. Por si por un casual las quiere devolver. Ahí está, muy bien. El calvo que no quiere venir. Abuelito, también tienen asilo y ya no vienen. Y recordemos que el fuego fatuo ahora mismo tiene embestida. Sí. Qué bueno. Muy, muy potente eso. El tema, el turno que tiene ahora mismo Yuppie es una locura. Porque tiene a la 1-3 con 4 hadas disponibles para sacarle partido. Y todas sobrevivirían al trade. Es muy, muy problemático. Y la verdad es que si consigue tradear todo y dejar a Adad viva, Debería comiendo evolucionar al Adad. hada del agua. Así lo obliga a perder uno, como mínimo, si tiene la justicia silvana, o evolucionar a uno. Mira, ahí tiene el. Oh, qué bueno eso también. Puedo hacerlo. Uf, Lili. Yo creo que es mejor, como tú dices, con la 1-3 porque ganan vida y puede hacer los trades malos. Sí, pero es que Lili al entrar ahora mismo en el cómputo. Piensa que tiene un Lilita. fogofato, puede Pero llegar a si ser. puede. Es que también con Lilita también puede ganar vida. Sí, es que puede ser. Va a jugar cuatro Fuego hadas. fatuo, hada, hada, hada. Sí. Lili. Fuego fatuo, otra hada, Lili. También es muy bueno. Y es un turno brutal. O sea, le estaría devolviendo toda la agresividad que le ha puesto Betu durante toda la partida. Me parece mucha mejor jugada. Pero bueno, no me queda hacer caso. Bueno, esta tampoco es mala. Yo creo que son muy similares realmente. Lo que va a conseguir es prácticamente lo mismo. Limpiar la mesa y dejar unos bichos con mucho. ¿Va a ser evolucionar el fuego No creo que se me muera. La pantalla que evolucione el fuego fatuo, exactamente evolucionar una otra. Puedo jugar Mei además. Me hace lo con el fuego fatuo. debería, si va a evolucionar algo, que sea el 1-3. No, el fuego fatuo. Quieres tener cuatro fuentes en mesa. La prefiero. A ver, es un gravísimo problema, las cuatro fuentes en mesa, porque ¿cómo te las quitas de encima? Está duro, ¿eh? No Ve tienen tú, aquí puede nada. haber perdido la partida. Sin bicho que te dé asalto a tu hada, como va pues. A ver, puede jugar un hada, devolvérsela con el fuego antiaéreo. Jugar otro hada. Evolucionarla. Mataría al 4-2 con esa evolucionada. Sale Mei del mazo también, si vas Sí. cosa. Y con Mei rezar para que te mate a un 3-1. Lo que sí, tiene que morir la 1-3. Y la 4-2. Eso compromete los manás, tío. No me gusta cómo lo ha jugado. Así solo va a limpiar dos bits. ¿Qué problema? Ya, es que si por ejemplo en lugar de jugar a la 1-3 hubiera jugado un hada, tendría dos mains jugables este turno también. En lugar del fuego antiaéreo. ¿En cuál matas? Ah, vale. Como mínimo esa. Y a rezar. Va, la ha matado a la más débil. Una más. Sí, pero no, Una no es más. funcional ahora mismo. No, porque ahora puede generar treadas. Sí. Cuatro. Bueno, lo puedo. Tiene Bueno, cuatro. como bicho En igual mano sí. las puede tener cuatro este turno. Lo que sí que puede hacer es tirar de justicia silvana.
Círculo de hadas y la y Lili para presionar. Con Lili puedes limpiar lo potente de la mesa del rival. No, la verdad es que con Lili le metes 7, 10, 2. También puede gastar el hada 2-1 que tiene ahí, que recordemos que también tiene embestida. Y eso con la justicia silvana mataría al 3-4. También se puede dar el caso de que lo ignore todo y vaya a la cara. Pero me parece muy arriesgado. Aunque claro, Betu ahora mismo solo tiene 4 cartas en mano. Pues ¿cómo voy con lo del GP? Pues no he jugado ninguna partida, ya tengo el mazo montado. Y supongo que cuando me despierte, será antes de las 9, jugaré. Vale, al final decidió lo de Lili. Y irá todo a la cara. Son 10 de daño a la cara. Es muy worth it. 10 de vida. Dos fuegos antiaéreos. Dos fuegos antiaéreos. Muy, muy bueno eso. Puedo jugar a la de coste 2, devolvérsela matando al 6. Al 6-3. Puedo jugar un hada, devolvérsela con el otro fuego antiaéreo y jugar a Mei. Sí, la verdad es que se ha quedado un turno muy bueno. Jugar otra vez a la de coste 2 te joró un poquito los costes. Bueno, no se lo joroba en verdad, No, el fuego antiaéreo cuesta 1 y la Mei cuesta 1. Ahí mata a cualquiera. Uno cualquiera. Pues pinta bastante bien ahora mismo la partida para Betu, porque el otro no tiene evoluciones ya. Sin evoluciones se complica mucho la movida. ¿Cómo cambia esto? Totalmente. Es una partida de ping-pong esto. ¡Uah! Fuego antiaéreo. El fuego antiaéreo, la reedición ha sido lo mejor que le ha podido pasar a esta clase. Que hubo un momento que no tenía cartas de carta forestal en rotación. Y ahora ya vuelve a tener alguna. ¿Cartas de devolver, dices? Sí, de devolver. No. Nunca hubo un momento en el que no tuviera. El único que en el momento en el que no tenía los hechizos, tenía el combatiente. Sí, tenía un combatiente, ¿no? Sí, el elfo dorado, el elfo este que tiene guardia. Siempre he tenido algo para devolvérselo. Lo tiene muy mal ahora mismo Yuppie. Pues no tiene capacidades para darle siquiera guardia al abuelo. No puedes hacer otra cosa. Sí. Le podría salir hasta más rentable jugar un hada normal y fuego antiaéreo. Bueno, no. Puedo jugar abuelo, hada y fuego antiaéreo. Prefiero guardarse. Oh. A ver cómo dimos aquí tal 3-4. El 3-4 es inmortal ahora mismo. Ya está, ya ha ganado. Ya ha ganado, no hay forma de que pueda enviar eso. Ya está, se acabó. Bueno, primera partida para nuestro representante. No está mal. Le está dando una información de estoy muy mal. ¿Qué te parece, compañero? Aquí Lili y la Mei, ya está. Y a ver si tiene el 20% de posibilidades de que se muera en 3-4. Que no soluciona mucho,
pero al menos sería lo más worth it. Madre mía, eso no tiene... Ve tu hada. Y tiene 8 cartas en mano. Machadas. Como le salga cualquiera de los bufadores. Esto me recuerda a la carta que había en... en Forestal, que decía, convierte todas las hadas en tu mano en hechizos que pegan directamente. Era una locura eso. Vale, ahora tiene que abrir huecos y eliminar todo lo que pueda del rival. Si limpias todo lo de la mesa del rival, estás en tu derecho de reírte, porque tú vas a llenar la mesa muy fácil. Bueno, aquí supongo que juego nada por la mano. Para habilitar el hueco en la mano. Ahí está. Es que este bicho te da dos hadas. No, tontería. Esta pasa la 2-2 contra cualquier cosa que sea más peligrosa que un 1-1. Y puedes jugar incluso otra. Tiene ahora mismo 7 cartas en mano. Son 7 hadas. Pensando, le pega la cara. Debería tradear. Debería tradear. Porque imagínate que. Oh. No, pero se habilita letal. Ya. ¿Y cómo te va a matar el otro? No sé si tenía Omnis. No tiene carta. No, no. Un mazo no suele llevar Omnis. No me acuerdo si lo llevaba o no. Sería raro. Pues ya está. Puede ceder turno y ya está, se acaba con el sufrimiento. Bueno, sería un turno más. Con las 2-2 mata al 3-4, con las 2-1. Con la 1-1 mata un 1-1 y quedarían 4 daños, no morirían en un turno. Sí, de Summis esto ya cuando ganen uno de los dos se acaba. Vamos, cuando acabe uno de los dos, yo es que me voy a tirar. Entonces, cuando digan, pero bueno, me voy a de. Sí, a ver, ahora se tendría que devolver al 3-1. Seguramente esto le. No, le pegan 2-2. Está buscando su otra main. Está muy bien jugado, ¿eh? Le queda la mesa a favor. Le queda la mesa a favor. ¿Por qué la juegas ahora? No, bueno, pues ya está. Ha tardado en llegar la carta, pero... A ver. Es un top deck muy chulo. Pero por desgaste iba a ganar él. O sea... Bueno, es lo que tiene el mirror de Forestal, de hadas, que cuando un mazo de hadas se atasca muy fuerte. Pero cuando se atascan los dos, es una pelea de inválidos. Así. Totalmente. Ha sido, uy, mira, mi forma de ganar. Ha llegado. Justo lo que quería. Uf, es que se están jugando muchísimo ahora mismo estos dos, ¿eh? El que gane pasa a la segunda fase del mundial. El que pierde se va a casa. Yupi lo tiene más cerca. A ver con qué decide ir ahora. Vuelve a repetir con Forestal contra el Dracónico. Una decisión bastante lógica, a mi parecer. A no ser que se ataque. Bueno, la mano de Betu, cuidado, ¿eh? Bueno, y la de Yupi ya es la repanocha. Uff. El dragón del Génesis ese puede ser muy importante. El pena es que va primero.
Y el primero es malísimo contra este mazo. Si vas con el dragón del Génesis, te retrasa todo. Vale, aquí el niño pollo. Y sí, he dicho niño pollo, no penséis mal. ¡Ay, madre mía! Terroráctido. Ha rampeado y Terroráctido siguiente turno. Tiene la mano perfecta de rampeo, ve tú. Esa es la parte que yo digo que... Oh, mira. El abuelito. Me estás spoileando. A ver. Yo creo que lo tiene bastante sencillo de decidir este turno. Va a hacer justicia silvana. Puede pegar, devolvérselo con el fuego antiaéreo y volver a jugarlo. El tema es que tiene muchas cartas en mano. Tiene que tirarse alguna que no sea de la mecánica de Amaz. Y también tiene un círculo de hadas por si quiere puede hacer cosas. Puede devolverse el amuleto, volver a jugar y jugar. No, es que el fuego antiaéreo mejor para el abuelo. El siguiente turno es coste 4. Sí. ¿Qué spoileando? ¿He spoileado algo? Sí, de que vas unos segundos por delante. Ah, vale. Madre mía, Tetris Sumi, le has pedido un proceso mental muy avanzado para estas horas de stream. No, eso no. Bueno. No lo veo. No. Bueno, ha forzado a la máquina para el abuelo. Siete turnos se lo puede devolver. Puede jugar abuelo y devolvérselo con el fuego antiaéreo. ¡Uy, va! ¡Qué locura! Sí. Sí, porque tiene la sellada. Va a ser brutal eso. El doble abuelo fue muy poderoso. Y con todos los huecos liberados, que es lo peor. Ya me está durmiendo en la partida anterior. Pues, normal. Es un mix normal. Es que llevamos mucha hora. Mucha horita aquí. A ver, ahora lo que tiene que hacer es jugar al cocinero. Y creo que va a evolucionar al 3-1. Yo evolucioné al 3-1. Bueno, esos 3 puntos de daño. Que serían 5 puntos de daño. Y teniendo en cuenta que el 3-3 de la izquierda se va a morir por el tirar al abuelo. Sí. Tía, 5 puntos de daño a la cara es muy bueno. Mucho. Siguiente turno va a ser criminal, ¿eh? Sí, porque tendrá todos los huecos disponibles. Y por eso, si habilita estos 5 puntos de daño, es muy difícil que se pueda sobrevivir un gran burst Betu. Ya le está obligando a curarse mínimamente. Ah, mira, ese Ian es muy bueno ahora mismo. Aunque tal vez está pensando en forzar la virida, que aún no puede activarse completamente. Entonces, evolución aquí, más la cura del descanso en el páramo. Tendría árboles suficientes para activar a la virida. Es muy buena opción esto. Y en caso de esperado de que le llene la mesa entera de hadas, puede hacer un destrozo. Sí, ya tiene ahí preparada a la grida. Buena mesa. Desde luego. Bueno, y aquí viene otra vez la más. A ver, le va a hacer un daño descomunal. Pero descomunal. Aún así. Este turno nada más que.
Mire, cuando Ada le mete 8 de daño, tío. Cuando vas a Adas. Qué locura. Se tiene que curar mucho, ¿no? Está frito. No creo que pueda recuperarse. A ver, se puede curar 7 este turno. No seguían. Pero es que la 5-5 esa como te la quitas de encima. Ay. A ver, si lo evoluciona él, tendría otro árbol más para buscarse cosas. Sí. Y podría matar al abuelo entre él y el velociraptor. Y con Ian matar al 5-5. ¿Va a jugar Viridia entonces? Sí, también es la mejor opción, creo. Sí, es mejor. Porque Ian ahora mismo no lo puede evolucionar. Ian ha perdido totalmente la oportunidad de limpiar mesa del rival. Menos mal que está Virida ahí para intentar sobrevivir. Madre mía. Se acabó. Qué barbaridad de boost, tío. Están con tres hadas. Y el caster diciendo, diciendo en japonés, a ver si la evoluciona para incrementar el daño. ¡Qué cabrón eres! Llevan el BM ahí. Sí, es que lo acaba de decir. No sé qué, no sé cuánto es Shinka. Y Shinka es evolución. Es de, ¡hijo puta! Ya está sufriendo suficiente. Mira que me saltó una notificación en Twitter. Y si lo miro en el ordenador, esto explota. Bueno. Ya han perdido los. Ya han pasado dos fractales, qué raro. Uno de mis magakas preferidos que me ha contestado un tweet. Pues estamos aquí en el empate. ¿Dracónico contra Dracónico, tal vez? No, contra Clerical. Valdein en mano y el. Buah, el turno de Betu es muy, muy bueno. Uf, brutal. Y rampeo. A ver. Dependerá mucho de que le toque en la mano inicial. Pero Yupi debería quitarse todo, menos la Anies. Ahí está. No es la mejor mano del mundo, pero tener dos Anies desde el principio te habilita mucha forma de pensar positiva. Ayuda mucho. ¡Buah! Campana y la gourmet. Venga ya. Se le acaba de arreglar toda la curva. Triple Anies. Uf, qué locura. Si con todo lo que va a robar, teniendo la triple Anya, es más que probable que las tenga rebajada en el 5-6. Bastante. Ahora, si le toca al Haster, es lo mejor que le puede pasar. No lo ha tocado. Pues, tiene que jugar a la gourmet. Se va a llenar la mano. Eso es muy importante. Inhabilita a jugar alrededor de una Melfi correctamente. Pero bueno, tiene el guía del páramo, tiene un ángel. Quieras que no, puede hacer muchas cosas. Betu ahora mismo puede hacer una cosa muy rica, que es pegar con la llama del desprecio y pegar a la cara. Y podría dejar el Ian en forma defensiva si quisiera. No creo que eso sea lo que quiera hacer. Mejor que jugar Valdein.
Claro, Valdén los que juega al 7 turno. Claro, para aprovechar al máximo el poder de Valdén. También otra cosa podría tener al Valdén con el hechizo de ese, pero que contar con el hechizo de Valdén al coste 4 es muy caro. Se guarda el hechizo para darle un poquito de valor. Lo Es veo que bien. Valdén no tiene golpe letal ahora mismo. A ver, lo ha hecho para aumentar la mesa. Eso está clarísimo, pero ¡buah! Vale, tiene ángel. No lo Doble tiene. ángel, lo que pasa es que no tiene nada. No, no lo tiene fácil. Debería jugar el guía del páramo, evolucionarlo y matar a Valdain. Y jugar el arbolito a ver qué le toca. Aunque así se queda con la mano súper llena. Y poco más, sí. Realmente no puedo hacer nada, mucho más. Cualquier otra cosa es jugar al RNG a 50-50 y gastar una cura que ahora mismo no necesita gastar. Ahí está. La jugada más lógica, sin duda. Y lo mejor que le podía tocar ahora mismo es que le toque o una campana o un Mjolnir. No. Pero si siguiente turno no vas a robar nada. Ah, bueno. Lo hace por el doble ángel. Sí. Doble ángel son cuatro manas. Uno más del árbol y otro más y el cero del árbol. Puede pegar cuatro a la mesa y cuatro a la cara. Es un boss bastante curioso. Vale, evolución para pegar a la cara. Muy correcto. Nada mal, nada mal. Y el hechizo. Y hechizo de Valdain, sin duda. Es un turno vacío, no vas a gastarle en otra cosa. No sé, qué banquerito. Bueno, no era lo más importante de este mundo. A ver, doble ángel no es la mejor jugada del mundo. Pero es una jugada óptima. ¿Qué pasa? Te la va a contrarrestar con Ian. Muy fácil. Pero bueno, quizás solo juegue uno. No, necesita jugar los dos. Si no, no lo mata. A no ser que gaste una evolución. Y no creo que la quiera consumir. Bueno, puede gastar la cura. Si gasta la cura, le quedaría le quedaría bien el puesto de manás y no gastaría el segundo ángel. Pero viene de un Ian. Me parece, es mejor, es mejor. Si se cura, gastaría dos manás. Y el ratón. Madre mía. El siguiente turno puede caer Shiva o pueden tirar con los ratones que hay ahí y las curas y desplegarle toda la mesa de Anies. No, ha evolucionado. Yo no lo hubiera evolucionado. Yo no lo hubiera evolucionado. Yo tampoco entiendo mucho esa evolución, la verdad. Porque ahora mismo tira a Ian con Ian. Con la llama del desprecio mata a la dragona y la evolución de Ian limpiaría eso. Bueno, no quiere hacerme caso, da igual. Bueno, puede seguir haciéndola, o sea, con el tic de daño le pega al 4-4 y choca contra la dragona y le queda como un 5-2 en mesa. Dale valor. Dale mucho valor a esa llama. Por eso decía que no debería haber gastado los dos. Oh, otro ángel más. Qué suerte tiene. Pero Shiva es muy, muy bueno ahora. Demasiado, diría yo. Esas tres años. Falta un poquito más de reducción. Son, a ver, son 9 daños.
Sí, pero está a 16 de vida. Es mucha vida. Y está recibiendo daño todos los turnos. Ahora mismo, Yupi. Es que yo creo que no llegan a 8 para intentar ganar. Yo creo que se va a morir en el... Va a hacer un turno ahora de... Para intentar jugar alguna Agnes. Si vas a hacerlo, tienes que curarte. Ahí está. Ahí empiezan. Vamos, así en el turno me parece bastante anti-óptimo. Guay, Kirito. La animación es muy larga. Guay, jugar hasta el Mjolnir. Tiene que llegar a 11. No tiene suficientes cartas para matarlos. El dragón no hace daño. Uno hace, ¿no? Hace uno de daño solo. O sea, anecdótico. Puesto partida para... Tiene que tirar de Ian, doble Ian, probablemente. Pero es que con Meowsken y Kirito son 2 de daño de Meowsken y 3 de una de ellas. Y si no, en turno 8 puede jugar a Shiva, y son 4 de daños asegurados a la cara. Ahí está. Doble Ian. Oh, ya puede jugar alrededor de... No puede. A ver, ¿puede matarlo? Son 4. No. No le falta daño. No puede. No puede. Una Anya tiene que estamparse contra un Yan, sí o sí. El problema es que como le deja 4 de vida, que lo puede dejar a 4 de vida, en turno 8 tiene a Shiva. O sea, ha ganado la partida. Si haces eso, no. ¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho? Tenías letal, tío. ¿Tiene letal? Lo tenía. A ver, no este turno, sino que se lo asegura para el siguiente. O sea, el Kirito lo tiene que usar, sí o sí, para matar a uno de ellos. Al 3-3 ahora. Le faltan huecos para poder jugar como él quisiera, que es con el otro ratón, con el otro haster. Y ahora bufa toda la mesa. Mira, más cada uno. Es solo una. A ver qué le toca con esto. Virida. Sí, ya, pero Virida se muere con el primer impacto. Velociraptor. Velociraptor, cuidado. Que puede tirar de tiranosaurio. Doble Velociraptor, pero no puede jugar. ¿Cuánto llega? 7, tío. 7. No llega, le faltaba un maná. ¿Qué faltaba? Muy justo. Conceder turno ganas. A ver. ¿Esto os acaba la siguiente o queda otro más? Guau, se lo están jugando muy fuerte. Está remontando Yupi y eso es preocupante. Posible última partida. Posible eliminación de Betu. Esperemos que Betu pase a la siguiente ronda. Y tengo ganas de ver si Hishiro también. Porque no lo estamos viendo ahora mismo. Yo lo que tengo ganas es de meterme en la cama. Realmente.
Mentiroso. Eres un vicioso. Me he entrado a la cama, pero ¿con quién? ¿Eh? ¿Con quién? Con nadie. Vicioso. Eres un vicioso. Te vas a meter con el abuelo. Joder, tengo una almohada ahí. Pobrecito, tiene una almohada. Yo tengo una cama entera. Vamos a ver. Va con Keller Kal. Betu ha cambiado de clase por el enfrentamiento directo y después rezar para el Mirror. Uf. Tiene a la hiela legendaria. No debería quedársela. Es demasiado costosa. Sí. Es que se quedan rampeos. Incluso el hechizo. Es que no me he quedado quién es el primero, porque como lo ponen en Japón en lugar de un número. Sí. Pero como respuesta a jugar al 2-2 para evitar daños constantes, aunque le dejes un árbol en juego, es una opción muy viable. Baldein ya lo tiene en mano. Vale, ese va a ver tu primero. Campana, muy bien. Tiene dos guías del páramo. Excesivo, con uno te basta y sobra. Rampeo. Pinta muy mal ahora mismo para Betu. Muy, muy mal. Bueno, si le mata a este 2-2, puede pegar un asalto con el ratoncito. Recemos porque se lo mate. Aunque no va a ser así, va a rampear como un cabrón. Tú y yo lo sabemos. A ver. Uf. Aún así baja el ratón igual. Y a por toda. El ratón o podía jugar el otro. Al otro guía del páramo. Sí, no. Es improbable que le haga una guía. No, es que no puede, directamente. Tú no puedes, no. Sin puntos de evolución no puede. Sin comandas no puede tampoco con Ian. Pero bueno, otro rampeo más. En turno de evolución será su turno 6. Podrá activar a Baldín el mismo turno. Vale, aquí se cargará el ratón. ¿No? Bueno, es que falta un turno para el turno de evolución. No sé por qué le ha matado aquí en el páramo. Es una jugada muy buena. Vale, tiene ahí al abuelito. Meorsken y otro árbol para ver qué te toca. No. Ya supongo que viene Baldein ahí. Sí, Baldein que se va a estampar contra la guía del páramo. Tú y yo lo sabemos. Sí. Qué curioso. Bueno, Baldein va. Sí, a ver, quiere aumentar las posibilidades de obtener cosas interesantes. Mira, Virida. Estamos muy pronto en la partida. Tampoco el hechizo de Baldein es tan importante jugarlo ahora mismo. Esa pequeña cura y profundización de mazo le puede asegurar un poquito más sus cosas. Eso el hambre. Podría jugarlo. Con el hechizo del hambre le viene muy bien ahora mismo. Puede matarlo sin gastar ningún tipo de recurso. La otra opción es tirar de Kurt y matar a tu propio ratón. Es gastar una evolución por tener un bicho en mesa que te lo puedes matar con una habilidad. No es nada rentable. Yo creo que está bien usar incluso el hechizo del hambre y pegar. Sí. Y atacar incluso evolucionando si quieres. Ah, con Mjolnir. Sí, también es una opción. Hombre, irías muy muy rápido. Confirmarías el 100% de que tenga la capacidad de que se muera su Mirida Magna. Pero bueno. Kurt me parece la opción que más cuesta. Más recursos cuesta.
¿Cuántos árboles lleva roto? ¿Dos o tres? Yo tres creo que no lleva, ¿eh? Yo creo que lleva dos. Por eso no le puede sacar partido real a la habilidad. A no ser que tuviera un maná, no podría. Entonces la forma de matar a ese Kurt es tirar el tiranosaurio y la cocinera. Primero la cocinera, por si te toca un hechizo del desprecio. Cocinera. No, no te va a tocar, es verdad, que el hechizo del desprecio no es Naterra. Velociraptor. Pero tiene que tirar tiranosaurio. Lo bueno es que puede tirar tiranosaurio y Velociraptor, quedárselo en la mano, evolucionándolo y todo lo demás. Puede limpiar ese Kurt, que es muy, muy molesto. También puede no jugar el Velociraptor e ir directamente a por el hechizo de Valdain, pero me parece lo mejor jugar el Velociraptor ahora mismo. Está, evoluciona hasta la 1-2. ¿Uno Shiva? Quizás. Sí. Uff, y después tiene. Tiene Misto Linda, tiene que jugar Shiva ahora mismo. Habilita los huecos en la mano necesarios. Una Samune para más diversión. Sí, pero aún faltan muchos turnos. Y ahora sí que puede jugar. Ahora habilidad, sin duda. Primero árbol y ahora habilidad. Está bastante intensa esta partida. Está, a ver. Parece que. Que Yuppie va muy bien, pero es que la mano que tiene Betu es la típica de remontarte la partida. Aún le falta un poquito al Kirito. Bueno, con esto lo va a conseguir rápidamente, así que. ¡Wow! Doble Karato. Fíjate que turno. Bueno. ¿Y qué hace con el mana colgandero este? Pues no lo usa. Bueno, el siguiente turno es turno de daño de Shiva, no nos olvidemos. Uff, por un maná no hace el dragón del Génesis. Aunque lo puede usar ahora mismo para limpiar la mesa. No sería una mala opción. Ya tiene su última evolución. Perdiendo a Date no es importante. También puede tirar de Virida, que no es una mala opción. Sí, es más. Virida manda en esta situación. Más el hechizo de Valdain. Buah, otro Date. Por si acaso. Virida manda me gusta mucho. Es muy bueno. Porque vas a limpiar todo lo que hay. Y te va a quedar el guardián. Queda muy bien. Y empieza a hacer daño ya. Y encima sabes que el rival no tiene ahora mismo asaltos. Vale, limpia ahí. Y le quedan dos manás, que ahora sería ya momento por fin de jugar el hechizo de Valdain. Que empieza a picar. Que hasta ahora no lo ha hecho. Sí, sí. No, lo juega, ¿no? Debería. A no ser que esté tan cagado de tirarse una cura. Que también es posible, pero. Si la cura no puede ganar la partida. Es que si no, va a perder un montón de daño este turno. Tiene que hacerlo ya. Vale, lo ha jugado. A ver de cuánto pega. De 4. Es que están muy lejos aún, ¿eh? Uf. Lo que pasa es que el dragón ahora se va a curar y tiene. Y eso. Le va a ayudar mucho. Mucho, mucho, mucho.
A ver, tiene Kirito para poder hacer lo que quiera. Y Clerical necesita algo de asalto, básicamente. Que le entre algo de asalto. O de guardia. O de guardia. O de guardia. El problema es que ahora mismo no lo tiene. Menuda mesa más bestia. Menos mal que tiene los dates, ¿eh? ¿Sabes lo mejor de todo? La habilidad magna pega dos veces. Y tiene el hechizo del hambre en la mano. Tiene que estampar algo, sí o sí, contra la avenida. Debería jugar ahora mismo el Velociraptor, date y date. Puedes jugar también la que le entra ahora. Le recupera atrás y juega date. Pero es que no. El problema es que solo pueden matar a un. Por eso tiene que jugar a el Terroráctido. No, eso no. El terror latido era mejor, ganabas daño. Como no le pega habilidad, ha perdido la partida. Vale, un Kirito muerto, otro Kirito muerto. Pega la habilidad o has muerto. Madre mía. O le pegas a Verida o has muerto. Ah, lo ha previsto. Uf, pues esto le complica muchísimo la vida a nuestro colega porque tiene el dragón del Génesis. Y ya está. Porque no puede ganar, ¿no? No la puede jugar. No la puede jugar. Ya ha ganado Yupi. Encima que tiene hasta una Evo, ¿sabes? Para hacer 9 con el dragón de la Genesis. Con que se curase. Va a rezar porque no tenga un bicho con asalto. Bueno, la habilidad esa aparece ahora como combatiente, ¿no? Tiene otra cura. Esta cura le puede salvar la vida. Cierto. Todavía no se ha acabado esto. Mata a ese date o estás perdido. Mata ese date o estás muertísimo. Mata date. Por tu vida. ¡No! Bueno, no se habrá alejado demasiado del daño, ¿no? Dragón del Genesis hace 9. Nada, tiene el daño suficiente, son 6. Necesita 6 de daño. Te has pasado de agresivo, Betu. Te has pasado de agresivo, Betu. Ah. Dios, qué largo esto. Uf, brutal. Eso dijo ella. Son las 12. Madre mía, cobra. 12 y media. De ahorita, sí. Te has pasado muy fuerte, tío. No puedes dejar a un date cuando te va a salir una herida magna, que es tu única defensa. Sí, eso ha sido una cagada. Ah. Vale que están agotados mental y físicamente. Pero me parece demasiado básico ese fallo. Llevas 3 meses sufriendo ese fallo de otros. No lo cometas tú.
Bueno.